Nos concedes el don de anhelar tus actos. Te pedimos
que estos servidores tuyos, cuya casa recién remozada, restaurada, esta capilla que inauguramos, te escuchen siempre con fe, te supliquen en la oración, te busquen en su trabajo, te encuentren en toda ocasión y sean testigos de tu Evangelio, para que Cristo difunda en todas partes, por medio de ellos, la fragancia de su conocimiento, hasta que rebosen de gozo cuando se manifieste su gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. De la carta a los Hebreos. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tenéis, pues Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios, fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Palabra de Dios. Qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Ver qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Es un cuento precioso en la cabeza que va bajando por la barba de Aarón hasta la franja del ornamento. Ver qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Cuando asistimos a la inauguración de un edificio, o bien que se hace de nuevo, o bien que se reconstruye en profundidad, como en esta capilla del Corpus Christi, la bendición de la Iglesia siempre quiere poner palabras que de alguna manera podríamos decir que hacen hablar a las piedras. Los edificios cristianos siempre hacen referencia a la comunidad cristiana. La palabra iglesia, cuando nosotros decimos iglesia, pues normalmente pensamos en un templo, pero la palabra original iglesia es precisamente la comunidad cristiana reunida en el nombre del Señor. Y el templo se llamaba la casa de la iglesia, pero después el edificio toma el nombre de la comunidad que en ella se reúne. Por eso, cuando se reinaugura una casa como esta, el cimiento, sin cimiento, el edificio no se sostiene. El cimiento. El segundo elemento de un edificio restaurado, nuevo, cuando vemos por qué hoy produce esta sensación tan agradable, porque no hay ninguna grieta. Ya todos los elementos que componen el edificio están perfectamente armonizados. Y en tercer lugar, estos edificios donde nos reunimos, pues son edificios de puertas grandes. Entonces, estos tres elementos que no se nos olviden nunca. El cimiento, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para una hermandad, una fraternidad cristiana? Es el fundamento, que es Cristo mismo. La carta a los Hebreos es una carta escrita, bueno, más que una carta, los estudiosos dicen que es un sermón. Pues, queridos hermanos, la capilla está presidida por la imagen de Cristo. Contempláis su sangre, que es el precio que pagó por nuestra salvación. San Pablo, cuando pensaba en Cristo crucificado, decía siempre: me amó hasta entregarse por mí. Tanto valemos para Él que ha pagado con su sangre por nosotros. Entonces, para trabar una comunidad compacta, fuerte, en la que los hermanos se sienten ayudados. Y la Santísima Virgen María, que estuvo de pie junto a la cruz de Jesús, modelo de fe, de una fe probada. En este año de la fe a mí me gusta mucho subrayar que la Virgen María no tuvo una fe facilona, no, no. La fe de María fue una fe muy probada. ¿Qué quiero decir con esto? Que parecía que lo que Dios le había dicho, el mundo se lo desmentía. A ella se le promete que va a ser la madre
del hijo de David, que heredará el trono de su padre, que reinará para siempre, que será hijo del Altísimo. Y María acepta esa misión. Ella sigue fiándose de Dios. Y ella acierta. Después de tantos años, después de 2000 años, nosotros la tenemos como madre y su hijo reina en nuestros corazones. Quien pone en Dios su confianza nunca queda defraudado. Por tanto, enhorabuena, que este lugar sea para vosotros siempre un lugar de fe, un lugar donde recuperéis siempre vuestra esperanza y un lugar donde crezcáis en el amor hacia adentro y hacia afuera. Así podrán decir de nosotros lo que se decía de los primeros cristianos: mirad cómo se aman. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Tú que quisiste vivir en Nazaret con María y José, dígnate elegir esta casa como lugar de tu residencia. Quédate con nosotros, Señor. Tú que prometiste estar en medio de los que se reúnen en tu nombre, quédate con nosotros, Señor. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos ama a nosotros, como Él nos amó. Cristo el Señor, habite por la fe en vuestros corazones y os transmita el reino en la casa de su Padre. Amén. Y el Espíritu Santo viva con vosotros y esté con vosotros, para que el gozo que ahora experimentáis llegue a su feliz cumplimiento. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre vosotros. Amén. Queridísimo Señor Obispo de Huelva, Monseñor José Villaplana, Reverendo Padre José Raposo Hernández, párroco y director espiritual de nuestra hermandad, Excelentísimo Señor Alcalde y Corporación Municipal, hermanos de la muy antigua, fervorosa, venerable, real, ilustre y franciscana Hermandad de la Sangre y Veracruz de Cristo, Santo Entierro, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestro Padre Jesús de la Victoria, María Santísima de la Paz de San Juan Evangelista. Hoy se bendice la restauración de nuestra Casa Hermandad, la Capilla del Corpus Christi, que gracias al convenio suscrito con la parroquia de Nuestra Señora de la Granada el 3 de marzo de 1997 y posteriormente renovado el 17 de diciembre del año 2005, ampliando su concesión a 50 años, nos pertenece. Se cumple hoy el esfuerzo que la hermandad y todos sus colaboradores han puesto para la restauración del edificio. Trabajos de pintura, de limpieza, de remodelación, de decoración. En definitiva, acondicionamiento de nuestra casa hermandad, para el disfrute de todos. No valdría la pena todo lo hecho si en un futuro la cofradía de la Hermandad de la Veracruz no creciera en torno a esta casa hermandad. La capilla del hospital del primitivo convento franciscano del Corpus Christi, fundado en 1337 por el almirante Alonso Gofre Tenorio y su mujer Elvira Hernández, fue transformado en hospital para pobres al trasladarse los frailes al actual convento de San Francisco en 1482. El hospital del Corpus Christi ya existía a principios del siglo XV. En 1518, Pedro Portocarrero, en base a su testamento, dotó al hospital de una renta anual de 80.000 maravedís y 220 fanegas de pan y del personal necesario para el desarrollo del servicio asistencial. El patrimonio de este hospital aumentó considerablemente a lo largo de todo el siglo XVI, convirtiéndose junto a la iglesia parroquial y al monasterio de Santa Clara en una institución de élite debido a sus considerables rentas. Es en 1726, el estado de conservación de este edificio era bastante aceptable. Unos años más tarde, su aspecto cambió considerable a pesar de las mejoras, pero el terremoto de Lisboa dejó al hospital una situación de ruina que tal que la Real Academia de la Historia, basado en un informe municipal, valoró los daños a 66.000 reales. La falta de medios económicos, la precaria actividad asistencial y la deficiencia en el estado de conservación del edificio fueron los síntomas normales que provocaron el deterioro del único centro hospitalario de Moguer.
El censo de Florida Blanca de 1787 anota la existencia de un capellán, de un empleado, de dos facultativos, de tres sirvientes y de tres enfermeros. En 1848, Pascual Madoff hace un comentario en su diccionario hipográfico sobre el hospital de Corpus Christi, insistiendo en la precaria situación del mismo. En 1886, su estado era deplorable, como consta en la memoria remitida al gobierno civil de Huelva. Sin embargo, a pesar de tal recongolesca vida, el centro continuó abierto hasta finales, hasta bien entrado el siglo XX. En 1915, y en el solar que ocupó el antiguo hospital, fue construida la estación enológica, mientras que la iglesia mantuvo su estructura original. Con el traslado de dicho centro a la Palma del Condado, el inmueble fue ocupado en los años 60 por el Instituto de Libre Adapto de Enseñanza Media y en años sucesivos por organizaciones de carácter político y cultural. En el año 1991 y dentro del convenio con los 1992, fue totalmente restaurada la capilla del hospital y en el solar del hospital y posteriormente estación enológica fue construido el Teatro Felipe Godínez y las oficinas de la Fundación Municipal de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Novelda. Dicha restauración se realizó deficientemente, lo cual ha llevado a la hermandad desde entonces a numerosas intervenciones para la rehabilitación completa de ese edificio, un trabajo de restauración que la actual Junta de Gobierno tenía en mente desde que se entró en el año 2008 y que es totalmente perceptible el trabajo de este. El proceso de restauración y habilitación de la capilla de Corpus Christi comienza cuando la hermandad de la Veracruz se pone en contacto con el Ayuntamiento de Moguera para obtener una subvención y ayuda económica para el acondicionamiento de la techumbre del edificio. Así, dicha aportación es concedida y se procede a la completa realización de la techumbre del pasillo de acceso, la cual se articulaba anteriormente de una cubierta a dos aguas de ladrillos de cristales con el fin de dar luz, pero que se encontraba en muy mal estado, haciendo incluso peligroso hasta el interior de la capilla. Los trabajos de construcción fueron realizados por nuestro hermano Manuel Alfaro. Seguidamente, se procedió al arreglo de la solería del pasillo de acceso, donado por Manuel Esmoguel, y la realización del podium del altar mayor, confeccionado por la empresa municipal Epizuni. Acondicionamiento del interior de la capilla, separando la sala de vitrina. Restauración del altar mayor, trabajo realizado desinteresadamente durante el pasado verano por la colaboración de nuestro hermano mayor y nuestro hermano Juan Ignacio Díaz. Empresas como Envisur, Mármoles Moguer, Moguer Loigo, Carpintería Hermanos Cabeza, Carpintería Roldán, Construcciones José Pepe y Pavimentos Hermanos Batista, hacen ilusiones como esta, el de la restauración de nuestra hermandad. Pero aún más se hace cuando colaboradores y miembros de la hermandad unen sus fuerzas para que hoy podamos disfrutar de nuestra casa hermandad, que es el único deseo que tiene nuestra Junta de Gobierno. Particulares como Eduardo Vázquez, Antonio Luis Raposo, Manuel Alfaro, Ricardo Núñez, Manuel Adriano Pérez Martín, Juan Manuel Horta, Luis Manuel de la Prada Rengel, Julián Domínguez Romero, Juanjo Volante, Daniel Cadena, Carlos Bolaños y Antonio Martín, amigos soleanos, Juan Ignacio Díaz Bó, Encarni Fernández y Juan Hernández. Ahora le pasamos la palabra al hermano Bellón. Me una palabra, si es posible. Yo digo siempre que donde hay patrón no manda marinero, con la venia de la de los obispos. No, yo estoy muy contento, primero que podamos llegar a la fecha del día de hoy, después de muchos esfuerzos de muchas personas, particulares, privadas y también colectivos, empresas. La capilla del cuerpo es parte de la vida y del pueblo de Moguer, no se puede obviar. Y debería de ser en adelante también como parte o de ese corazón de nuestro pueblo que nos puede ser lugar de encuentro, de fraternidad, como decía el señor obispo en su homilía. Pienso que recuperar la capilla, primero para la vida religiosa, la vida de la fe, porque no tiene otra finalidad una capilla. Después para disfrutarla tanto los propios del lugar como quienes quisieran como visitantes acercarse a ver esta obra del siglo XV, pues
pues es importante para ofrecerlo, para el lugar de ofrecimiento de algo que está vivo. Por tanto, no deberíamos consentir ni la hermandad, ni el pueblo, ni la parroquia, en quedarse como en un edificio simplemente rehabilitado, sino es el lugar de encuentro, de fe, de fraternidad. Y sobre todo, escuchando el relato que ha leído Manolo, el origen de esta casa era amar en la debilidad de su pobreza, de su enfermedad, amar al hombre, diríamos, estropeado, débil e enfermo, amar a los enfermos. Sería estupendo que en ese conjunto de hombres débiles que somos siempre todos, pobres, pecadores, fuese también casa de acogida para los que pasan un peor momento, los pobres. Y esta casa sea como verdadera casa franciscana que debe de serlo, lugar de fraternidad, siempre de todos, pero si de alguno más en especial, de los que lo estén pasando mal, peor. Y tener ese lugar de familia. ¿Dónde vas? Voy al Corpus. Voy a la capilla del Corpus. Y allí encontrar ese... No es un duplicar Cáritas, no es eso, pero sí quienes se encuentren en una cierta necesidad en un momento dado, en una casa abierta que es de Dios, como hemos bendecido, tener ese lugar también de acogida de unos hermanos que son acogedores y ofrecen fraternidad. Y poder extender este espíritu que el Señor nos enseña para que cada vez más, como decía el señor obispo, cada vez más se consolide en medio de nuestro pueblo, muchas veces, quizás no bien avenido por muchas razones y con cosas que a lo mejor son superfluas, pero que nos pueden no ser buenas, ser un foco de irradiación de donde lo que a lo mejor los hombres estropeamos, experimentar que somos también rehechos, construidos, se vuelven a hacer nuevas las relaciones. Y puede ser también casa para los pobres, casa de los más que puedan sentirse como abandonados, necesitados, y la hermandad ofrezca en nombre de la parroquia, en nombre de la iglesia, ofrezca esa acogida y ese amor que muchas veces a lo mejor no resuelve un problema material, pero que hace que sentir que el hombre tiene una dignidad, que es la dignidad de Dios. Quiero agradecer y dar las gracias con el corazón de la mano a nuestro obispo Don José por aceptar la invitación de... También agradecer a San Manuel, nuestro párroco, que tanto ha hecho también por nosotros y porque él es nuestra persona y sobre todo mi persona de confianza, él lo sabe, y es la que me apoyó mucho en la ocasión. Pero porque hoy es un día muy especial para todos los cruceros. Bueno, intentaré seguir el protocolo que tenía en mente, que no es poco, pero que ahora, a la hora de la verdad, cuesta mucho trabajo. Mis palabras simplemente son, se puede decir, de agradecimiento. Agradezco, en primer lugar, también a todas las personas que están aquí presentes, porque es el deseo nuestro de que estés otra vez aquí. Agradezco al Ayuntamiento, a la Corporación Municipal por haber venido, a las personas que tanto han luchado por esta capilla. Por lo que tanto la hermandad ha luchado
Llevo 8 años de hermano mayor y desde el principio uno de los principales objetivos que nosotros nos marcamos como Junta de Gobierno era la restauración de la capilla, porque estaba deplorable. Pues gracias a todas las personas, entidades, como mi hermano lo ha dicho, entidades particulares, colaboradores, que son muchos, la hermandad entre sus 1000 y pico de hermanos que tiene, entre colaboradores y hermanos, mueve una cantidad de personas, aproximadamente de entre 1.500 y 2.000 personas. Todos los colaboradores, por supuesto, porque no pueden, pero hay muchos. El ayuntamiento desde el principio, que nos pusimos en contacto con ellos, nos abrió las puertas para restaurar lo que es el pasillo de entrada que estaba cayendo, que se caía. Marmos de Moguer también tiene muchísimo que decir en este sentido, porque ha colaborado enormemente. La empresa del ayuntamiento en Bisú, igual. El actual equipo de gobierno, que nos ayudó tanto. El actual, que también nos está ayudando. Salgo de aquí a Gustavo, que no sé que seguramente no habrá podido venir, pero que me escuchará. A Rocío, Bisú, pues nos está también ayudando en este sentido. Queremos que siga ayudando, porque esto es verdad. La hermandad solo no podía hacer esto. Porque la hermandad, aparte de todo lo que tiene durante todo el año, porque no paramos de trabajar con todas las personas, ¿sabes? Que no paramos de trabajar, no podía hacer esto solamente. Aparte de todo lo que conlleva la salida profesional, los estrenos que hemos hecho, que no son pocos, pero esto. Gracias a todos. Es lo que quiero decir. Entonces, como decía San Manuel, este es el principio, y nuestro deseo es seguir con este enclave que hay aquí tan importante, que tiene que ver con la capilla. Gracias, seguirá presidiendo nuestro imagen del Cristo de la Verdad, y que las personas que vengan después, como yo era este año también, pues sé que van a ser igual como lo que yo. Y van a estar cuidando esto con esmero y con todo el cariño. Principalmente quisiera agradecer a una escuadra de personas que han puesto tanto empeño como quizá yo y como todas las personas de la vida, como es Juan Ignacio. Y que esperemos que nosotros pues intentaremos abrir la capilla cuando bien podamos, porque todos estamos trabajando con mucha dificultad, pero que vamos, que aquí estamos nosotros para cualquier cosa que nos podéis contar con nosotros. Muchas gracias a todos por vuestra presencia.